tienen buenos lanzadores como Landauri y Durán. ¿Tú crees que este chico Durán está para la selección peruana? ¿Tú cómo lo ves así objetivamente? Sí, viéndolo objetivamente, no porque está acá en la Alianza Universidad, pero de hecho, bueno, no solamente te lo escucho a ti, uno en la calle lo escucha cuando estamos en Lima, en los diferentes programas deportivos, y es algo que es real, o sea, es un gran jugador que está haciendo un buen trabajo y que, bueno, le están haciendo las cosas bien, creo que merece. Merece porque por su buen momento que está pasando y aparte de eso, por lo buen jugador que es. Entonces creo que para Gareca sería de mucha ayuda, bueno, en el momento que lo pueda tener en cuenta, seguramente va a ser de mucha ayuda para la selección peruana. Pienso que bueno, eso ha sido también parte fundamental, haber mantenido una parte, ¿no?, de la nómina, creo que la base. Y los jugadores que llegaron a aportar y eso ha sido importante, pero bueno, eso no te garantiza que ese es el secreto, ¿no? Creo que todo ha sido el trabajo y que bueno, hemos encontrado resultados positivos en estas primeras fechas y lógicamente que cada triunfo te motiva más, entonces el grupo en ese momento está muy, muy motivado y contento por el trabajo realizado. Conociendo yo al profe, lo conocemos desde este año, él no es mucho de cambiar. Sí, lógicamente que tenemos que trabajar esta semana y trabajar mucho pues Ayacucho, su forma de jugar y cómo nos puede hacer daño, pero en cuanto a nosotros, creo que siempre vamos a mostrar lo mismo, un equipo que, bueno, cuando no tiene la pelota, defensivamente se hace fuerte y cuando la tenemos, también nos gusta atacar rápido, en contragolpe, entonces creo que eso va a ser lo mismo y bueno, de hecho eso es lo que nos ha venido dando resultados, así que como te digo, no creo que cambiemos mucho. Yo pienso que Oscar, bueno, en Alianza sí no tuvo de pronto esa continuidad, pero siempre cuando jugó siempre respondió bien y lo mismo está pasando con Alianza Universidad. Las veces que Vilches ha jugado, el equipo le ha rendido y Vilches ha jugado bien, entonces creo que o sea, son opciones, creo que hay muchas opciones que tiene Gareca, aparte Gareca ya lo conoce, pero Oscar es un chico que trabaja bien y que seguramente si vuelve a la selección también le va a ayudar mucho. Pienso que por su momento, por el rendimiento que está mostrando, creo que merecen una oportunidad, ¿no? Pero como te digo, lo importante es que hay opciones y Gareca pues tiene donde escoger, ¿no? Como todo clásico es intenso, interesante para las dos escuadras, pero bueno, es que lo hace más interesante que los dos equipos necesitan de puntos. No solamente Alianza necesita los 3 puntos, también los necesita la U. Sobre todo ahora que la U ya no está participando en ningún torneo internacional, entonces van a hacer mucho para ganarlo. Y Alianza, bueno, ahora tiene que afrontar su Copa Internacional, pero tampoco puede dejar de lado el torneo local, entonces en cuanto a puntos, ambos equipos lo necesitan y bueno, esperemos que gane mejor, como siempre. Clásico es clásico y se vive diferente, se juega diferente, así que deseándole lo mejor bueno, en este caso Dios quiera que lo pueda ganar Alianza, ¿no? Pero tu corazón, ¿qué dice? ¿Quién quieres que gane, la U o Alianza? No, creo que es lógico, es obvio que voy a querer que gane Alianza. Alianza para mí fue un paso muy importante que estuve allá y soy un hincha más del equipo y siempre cuando juegan siempre deseo que gane, no solamente con la U, sino con todos los equipos, entonces ojalá pueda ganar Alianza. ¿Te gustaría volver a Alianza Lima? Sí, pues claro, por supuesto que uno siempre quiere volver donde la pasó bien, donde tuvo sus mejores momentos, pero también uno entiende el fútbol y seguramente ya mi paso por Alianza de pronto ya terminó, pero sí, el deseo siempre va a estar y bueno, ojalá que en algún momento se pudiera dar, pero si no, creo que con los recuerdos que tengo de Alianza, con los momentos que pasé, me es suficiente para toda la vida recordarlo con mucho cariño.